son buenos, hay muchos tipos de aceite y es muy difícil, porque ya estamos todos apostando por la calidad, es muy difícil diferenciarse, de eso somos todos conscientes, aunque estamos haciendo entre todos un buen trabajo. La diferencia de este aceite con el resto es que es un aceite picual monovarietal de secano. De secano quiere decir que no tiene riego por goteo ni ningún tipo de aportación, ningún aporte de agua que no venga del cielo. Entonces, dependemos muchísimo de la climatología, pero a la vez tenemos un gran tenemos la gran suerte de que se concentra muchísimo el sabor, se concentra muchísimo el olor y es un aceite que dura con sus características prácticamente inalterables hasta 2 años. Le ponemos mucho cuidado, hemos apostado por el diseño, hemos apostado por una botella, por una botella de diseño, por un logo que nos ha hecho un diseñador de Linares, por una lata de diseño italiano, por un packaging y por todo lo que llevamos, todo lo que se hace aquí en Linares, que nosotros podemos aprovechar, lo hacemos. Prácticamente, excepto la serigrafía, que aquí no nos la pueden hacer, el resto de las cosas, pues intentamos que sean de Linares. Bueno, pues mi abuelo se le ha conocido siempre en Linares como Capachica, que es el mote de mi familia, mucha gente nos conoce por ese mote, por ese nombre. A mi abuelo le llamaban Capachica primero porque era muy pequeño y luego porque era una persona que está muy ligado al campo de toda la vida. Era un agricultor, muy buen agricultor, él siempre se enorgullecía pues, de las legumbres que era capaz de sacar, del aceite, del trigo, porque la semilla, el trigo que él sembraba iba para semillas del Servicio Nacional de Cereales, entonces era un gran agricultor y sobre todo la gente de Linares lo conoce y lo recuerda porque durante la posguerra ayudó a mucha gente, puesto que en aquella época tener a tu disposición cualquier tipo de comida era muy importante, era importante para sobrevivir simplemente. Entonces yo sé que él ayuda a mucha gente y lo más curioso es que no me lo ha contado él. Lo más curioso es que esto me lo ha contado la gente que me he encontrado después. Gente que ha llegado y me ha dicho, tú eres la nieta de Capachica, pues tu abuelo me ayudó en esto, me ayudó en aquello, tu abuelo era muy buena persona, tu abuelo ayudaba a la gente, incluso un día. Pues recuerdo que un señor me se acercó a mí y me cogió de las manos como si yo fuera alguien, que me sorprendió porque pensé que se había equivocado y me dijo, ¿es usted la nieta de Capachica? Y yo le dije que sí. Y entonces con lágrimas en los ojos un señor mayor me dijo que mi abuelo había salvado a su familia del hambre, que mi abuelo sembraba y que había sembrado, me parece que me dijo haba y que le dijo meteros ahí, coger todas las habas que queráis, no os preocupéis, comed tú y tu familia. Y entonces eso para mí fue muy importante porque no solamente fue ese señor, sino que yo me he encontrado con más gente que me ha dicho pues, que mi abuelo le ayudó.